Antes de su repentina muerte, a la temprana edad de 22 años, Sis se había convertido en un ícono y una de las figuras más influyentes dentro del mundo del fitness. Con una de las transformaciones físicas más impresionantes, una actitud desenfadada y un sentido del humor singular atraía la atención de miles, y es lo que rápidamente lo impulsó a la fama. Podría ser considerado el primer influencer fitness, no solo inspirando a miles de jóvenes a entrenar y cambiar su apariencia física, sino también siendo el líder de todo un movimiento. Pero, ¿qué ocultaba detrás de todo esto? ¿A qué costo consiguió ese físico y qué fue lo que llevó a su trágica muerte? Aziz Sergeyevich Shavershan, de padres armenios, nació en Rusia en 1989, aunque tuvieron que emigrar a Australia cuando él tenía tan solo 2 años de edad. Su padre lo inscribió al equipo de fútbol cuando tenía 5 años, donde ya mostraba un talento para los deportes, quedando siempre entre los top 3 jugadores de su categoría. También llegó a ser el capitán del equipo de ajedrez y siempre mostró un gran desempeño académico, graduándose con honores y las mejores calificaciones de su año. Aziz creció siendo un niño muy delgado, él mismo describiéndose en una entrevista como ridículamente delgado, era el niño más flaco de la escuela, la gente siempre comentaba lo flaco que era y yo odiaba eso. Siempre era conocido como el niño flaco. Desafortunadamente también sufría de bullying y constante acoso escolar. Le robaban el dinero que le daban para el almuerzo y seguido regresaba de la escuela con golpes y moretes, lo cual ocasionó que se volviera bastante introvertido y se refugiara en los videojuegos, por los cuales, como muchos adolescentes, desarrolló una afición, y específicamente una obsesión con el videojuego World of Warcraft, en el cual pasaba horas y hasta días enteros jugando. No fue hasta que Aziz y su hermano comenzaban a salir de fiesta a clubs nocturnos donde se daba cuenta de que otros hombres con mayor tamaño muscular o un mejor físico tenían una mucho mayor presencia y obtenían más atención femenina. Al notar esto y junto con el hartazgo de ser siempre menospreciado debido a su apariencia física, fue cuando Aziz decidió hacer un cambio radical, por lo que a la edad de 17 años vendió su cuenta de World of Warcraft por $500, los cuales utilizó para una membresía de un año en el gimnasio. Y siguiendo los pasos de su hermano mayor, quien en ese momento ya asistía al gimnasio regularmente, Aziz comenzó a entrenar. Al mismo tiempo, él y su hermano Said, mejor conocido como Chessbra, iban documentando todo su proceso en el canal de YouTube original de Aziz, Facebook y los foros de bodybuilding.com, pues en esos tiempos todavía no existía Instagram, y ni siquiera existía el término influencer como tal. Entrenando consistentemente todos los días, en tan solo un año, Aziz ganó una cantidad de masa muscular considerable. Aunque todavía no estando conforme con esto, Aziz comentó en un foro público que su meta era, en un año más, alcanzar un físico como este. Y aunque esto pareciera prácticamente imposible de lograr, para sorpresa de todos, Aziz lo logró, o al menos se acercó bastante a su meta, publicando esta foto un año después, pero anunciando también que este cambio no lo había logrado de manera natural, y empezaba a consumir sustancias anabólicas, comenzando su primer ciclo un mes antes de su cumpleaños número 19. Aunque esto fue decepcionante para muchos de sus seguidores, no se puede negar que había alcanzado un físico impresionante. Así también, Sis comenzaba a recuperar su autoestima y confianza en sí mismo. Comenzaba a exponerse más en internet a través de videos y las páginas de videochat que eran populares en esos tiempos como Chat Roulette y Omegle, siempre bromeando con la gente y troleando, sin realmente tomarse nada en serio. Y mucha gente cree que esta era su personalidad real, pero la verdad es que Sis había creado un personaje, el personaje de Sis. Así que con toda una nueva imagen, Sis y sus amigos iban a fiestas, festivales de música electrónica y clubs nocturnos, recibiendo toda la atención femenina que tanto deseaban, también ganando cada vez más popularidad en internet, ya que su transformación física tan impresionante cautivaba la atención de miles de jóvenes. He was the voice for all the skinny dudes out there who wanted to get bigger and get attention or get girls or get noticed or get respect. And did he get all those things? Yeah, he did. Por primera vez, veíamos a alguien que rompía por completo los estereotipos del clásico culturista o el típico gym bro, extremadamente estricto y serio que sacrifica su vida social, las fiestas, reuniones con amigos, mujeres. Sis era todo lo contrario, vivía el estilo de vida fitness a su manera, de una forma mucho más relajada, priorizando siempre su vida social y su diversión. Asimismo, su objetivo no era obtener una cantidad de masa muscular exagerada, ni participar en competencias de culturismo, sino más bien tener un físico proporcionado, simétrico y, por sobre todas las cosas,
estético, algo mucho más parecido a lo que veríamos en las estatuas antiguas de los dioses griegos. Y esto puso en marcha todo un cambio de paradigma en la comunidad del fitness y del culturismo a nivel global. Inició una nueva tendencia, la tendencia aesthetic. Todo parecía ir a la perfección para Sis. Tenía el mundo sobre la palma de su mano. Su propia marca de proteína, patrocinios, programas de televisión y toda la industria de las redes sociales que aún estaba por explotar. Pero su hermano Said notaba algo extraño. Comenzaba a darse cuenta de que Sis se veía más avejentado, no parecía de su edad, lo cual es un efecto secundario de ciertas sustancias anabólicas. Tampoco su respiración parecía normal. A veces le costaba mucho trabajo respirar y por las noches roncaba de forma muy extraña. Pero en ese momento, Said no le dio mucha importancia y jamás se imaginaría lo que estaba por pasar. Sis había planeado un viaje a Tailandia. Sentía que necesitaba un descanso y desconectarse un tiempo de todo el mundo del internet y la fama que había adquirido. Pues le comenzaba a molestar un poco el hecho de que constantemente lo reconocieran en público y algunas veces sentía que su seguridad se veía comprometida. Y él, al parecer, no estaba lidiando muy bien con toda esta situación. Es bien sabido que abusaba también de otras drogas recreativas, y aunque por fuera siempre mostraba una personalidad extrovertida, alegre y bromista, por dentro Sis estaba luchando contra profundas inseguridades y hasta depresión. He was very, very insecure, and he was in a lot of pain and a lot of hurt, because deep down he's still that skinny kid. Come on, what's wrong? Fuck you. No, tell me what's wrong. Talk to me. I'm here for you. You've got to have your protein shake. Yeah, nah, come on. What's the real reason, Az? Come on, tell us. Talk to me. You know why, bro? Yeah, tell me. Huh? Don't you want to tell me? Yeah. Come on. Así que en julio del 2011 se fue a Tailandia él solo durante un mes. Y durante este tiempo no se supo mucho de él, más que un par de publicaciones de Facebook que realizó. Originalmente planeaba regresar el 5 de agosto. Aunque un día antes le habló a su hermano Said comentándole que extendería su viaje. Said le dijo que regresara a casa, que lo extrañaba, que sus padres y todos ahí lo extrañaban. Después de esta llamada, Said no volvió a saber de él, sino hasta el 8 de agosto por la tarde, cuando escuchó golpes en la puerta de su casa. Pero lamentablemente no era Sis. Eran dos oficiales de policía con terribles noticias. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. Aparentemente, Sis había colapsado en un sauna debido a un paro cardíaco. Se dice que tenía una precondición cardiovascular no diagnosticada y que el uso de sustancias anabólicas exacerbó esta condición, ocasionando su muerte. El mundo del fitness había perdido a un ídolo ese día, pero Said había perdido a su mejor amigo y hermano. Mucho se ha hablado sobre la muerte de Sis, inclusive se han creado teorías alternativas a la versión oficial, algunas siendo simples especulaciones conspirativas sin mucho sustento, y otras que realmente pudieran tener algo de verdad, pues existe evidencia de que algo más pudo haber pasado en Tailandia, y algunos hechos no encajan del todo. Existen estos audios de Chess Bra grabados poco después de la muerte de Sis. He had blood on the back of his head. It was fucking horrific, man. I don't know how this happened, man. I still think fucking something happened in Thailand, man. I still think something happened in Thailand. It doesn't make sense. También, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Chess Bra las causas de muerte de su hermano, él respondió esto. So, I gotta ask, how did he actually die? This is something I actually can't talk about because I promised my parents. Shit. I will be coming out with the truth eventually one day. When my parents aren't around to see the aftermath. Yeah. So, but you're saying he did have a heart condition?
I can't even answer that. Okay, okay. Yeah, all right. All the truth will be revealed in due time. I just have to, yeah, respect my parents' wishes. Can you imagine my position? No, yeah, yeah. Lo cual deja bastante evidente que la versión oficial sobre la muerte de Sis no es del todo veraz, o quizás está incompleta. Algunos hablan sobre una sobredosis de alguna combinación de drogas, otros de que él mismo se pudo haber quitado la vida, y otros de que hubo alguien más involucrado en su muerte. Pero nada de esto lo podremos saber del todo hasta que Said, su hermano, decida hablar al respecto. Sis no era perfecto, tenía complejos e inseguridades y era algo inmaduro. Pero recordemos que era muy joven y que todo le ocurrió muy rápido. No estaba preparado para lidiar con la fama a una edad tan temprana, y todo esto jugó un papel importante en su muerte. This whole Sis thing, it got to him in the end, and it was also part of the reason why he's passed away. Because it got too much for him. He felt constant pressure to look good, be the character, and put pressure on his body, and this is what happens. This is what happens, I lost my brother. That's what happens. Creo que la historia de Sis es una de la cual todos podemos aprender. Y más allá de la profunda influencia que tuvo y que cambió por completo la trayectoria del fitness, también ha servido de ejemplo para muchos de lo que no se debe de hacer, y nos deja a todos una lección para ser cautelosos y para cuidar nuestra salud mental. Lo que también te puedo decir con toda seguridad es que aunque te guste Sis o no, aunque estés de acuerdo o no con lo que representa, la realidad es que el mundo del fitness no sería lo que hoy es sin él, y aunque su vida fue corta, su legado vivirá para siempre. That's what the revolution is, bro. None of these fucking sad cunts. We're all gonna fucking make it, bro. That's it.